thank you. In the name of Jesus, te glorificamos. We glorify you. Amen. Amen. Tome su lugar ahora, sí. You can take your seat. Es un lindo privilegio. It is a privilege estar aquí en esta mañana. To be here this morning. Todavía mañana, ¿verdad? It's still morning, right? Por cinco minutos, todavía five more minutes, temprano. It's still early. Desde que bendecimos al Señor, we bless the Lord por la vida de los apóstoles, for the life of our apostles. No están descansando. They are not resting. Están trabajando. They are working. Están haciendo la obra, doing the work conforme al llamado que Dios les ha dado, according to the calling that they have been given. Y esta semana nos dio el privilegio, and this week I was given the privilege de poder traer la palabra de Dios, to be able to share the word of God a su pueblo, to your people. Es un lindo privilegio, it is a beautiful privilege, pero también es una grande responsabilidad. But it is also a great responsibility. Así es de que ayúdeme en esta mañana, so help me this morning, poniendo atención, ¿verdad? Paying attention, y esperemos en Dios, and let's trust in God. Creámosle a Dios, that we are going to, que usted ha venido esta mañana, that you have come this morning para recibir una palabra, to receive a word, poderosa, a powerful word, de parte de Dios, from God. ¿Cuántos la reciben desde how ya? Many of you receive it from now? Amen. 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 Bueno, vamos a ir a la Biblia rápidamente. We're going to go to the Bible. El Señor ha puesto en mi corazón, the Lord has put in my heart, hay una profeta, there is a prophet. Algunos de ustedes tal vez la conoce, Dina Santa María. May know her, Dina Santa María. Ella se refiere en algunas ocasiones, algunas de sus prédicas, in some occasions, some of her preachings, como tipo ensalada, ¿verdad? As a salad. No hay un tema en particular. There's not a particular o un message tópico, or a topic. Sino que hermano, el Señor comienza a hablar. But God starts to speak. Habla de esto, habla he de about, otro. He talks about this and that. Pero lo que cuenta es, but what is important, que el pueblo es edificado, is that the church is edified by it. El pueblo es sanado, that the church is healed. El pueblo es cambiado, that the church is changed. El pueblo es transformado, that the church is transformed. Al grado, in a way, que como dice su palabra, that the way that his word says, el resultado, the result is dar fruto, to give life. Dar fruto. To give life. No podemos ser, we can't be hijos de Dios, children of God, sin fruto, without any fruit. El propósito de Dios establecernos en la tierra, the purpose of God having us here on earth, nuestras vidas, to change our lives, es para dar fruto, is to give fruit, es para crecer, is to grow, no quedarnos, not to stay en el mismo lugar, in the same place, espiritual, spiritually, en el que estamos, in which we are, o en el que comenzamos, in how we began. Tenemos que crecer, we need to grow. Tenemos que cambiar, we need to change. Tenemos que ir renovando, we need to be renewed, nuestra mentalidad, our mind. Ese es el propósito de Dios, that is the purpose of God, para nuestras vidas, for our lives. ¿Está usted de acuerdo conmigo en esta mañana? Are you in agreement with me this morning? Dios lo ha traído con un propósito. God has brought you with a purpose. Dios nos ha llamado con un propósito. God has called us with a purpose. Hay algo cierto en esto. We have to think about this. No todos son profetas. Not everybody is a prophet. No todos son apóstoles. Not everybody is an apostle. No todos son maestros. Not everybody is a teacher. No todos somos evangelistas. Not all of us are evangelists. Pero todos somos llamados, but we are all called, a proclamar el evangelio, to proclaim the gospel. Todos somos llamados. We are all called. No hay nadie, there is no one, excluido, that is excluded, en ese llamamiento, in this calling. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, if you have received Christ into your heart, usted tiene ese llamado, you have that calling. Automáticamente usted necesita y yo necesitamos, automatically you and I need to, hablar de su palabra, preach his gospel. Estamos en una visión tan grande, we are in a big vision, que es visión 5000, which is vision 5000. Y esta visión demanda, and that vision demands, que nosotros tomemos esa responsabilidad, that we take that responsibility, de proclamar el evangelio, of proclaiming the gospel, de llevar a cabo, of doing el propósito, the purpose, por el cual Dios nos llamó, of what God has called us for. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Se recuerda de la visión? Do you remember the vision? ¿Cuál es la visión? What is the vision?
Vision 5,000. Entonces, para esa visión tan grande, so for this great vision, necesitamos cumplir, we need to be faithful con el propósito de Dios with en the purpose vidas. Of God in our lives. Amen? Amen? ¿Estás todavía aquí conmigo, verdad? Are you still here with me, right? Bueno, quiero decirle también, I want to also tell que you cada vez que el Señor me pone o me da una palabra, that every time the Lord gives me a word, siempre respaldado ya sea de una u otra manera, He always backs it up in a different way. Y lo puedo ver en esta mañana en la alabanza y la adoración. And I can see it this morning in the praise and worship. El Señor bendiga a los salmistas. That God, ¿sabe the una worship cosa? Team. Están conectados. You know, they are connected. Esas alabanzas de poder. Those songs of power. De guerra espiritual. Of spiritual warfare. Proclamando el señorío del Señor. Proclaiming God's lordship. Proclamando la autoridad que Dios ha dado a su pueblo. Proclaiming the authority that God has given his people. Si usted y yo nos diéramos cuenta, if you and I would pay attention, de la autoridad que Dios ha depositado en nuestras vidas, the authority that God has put into our lives, aun siendo hijos, even though being children, la Biblia dice, the Bible says que nos dio autoridad, that He has given us authority and strength solamente only cuando nosotros le aceptamos a Él, when we accept Him. Él ya nos dio potestad. He already gave us the strength. Autoridad. He gave us authority. Y esa autoridad es el respaldo, and that authority is the backing de ser hechos hijos de Dios, that we have being children of God. Hermano, un hijo, a child tiene la autoridad, has authority de un padre, of his parents, delegada por Él. Yo no sé si usted lo entiende de esta manera, pero sabe una cosa. I don't know if you understand this, but this is one thing. Si usted va, if you go, representando al presidente de Estados Unidos en alguna nación, if you go to a different country representing the president, la gente va a guardar respeto en usted. They're going to give you the respect. Porque usted tiene el respaldo de una autoridad alta. Because you have the backing of a high authority. Ahora se puede imaginar el respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Now, can you imagine the backing that we have because of God? ¿Qué es lo que podemos hacer? What is it that we can do con ese respaldo? With this backing. Usted lo va a entender ahorita más adelante. You're going to understand it now. Mire lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Algunos pasajes de la Biblia. I want to take you to a few passages in the Bible. Quiero que vaya conmigo a Mateo. Go with me to the book of Matthew. Mateo capítulo número 5. Chapter 5. Y voy a ir saltando algunos versículos, aún algunos capítulos. And I'm going to be jumping around from different verses and chapters. Pero sígame por favor en esta mañana. But follow me this morning. Y si hay alguien a la par suya, and if there is somebody next to you que se está durmiendo, that is falling asleep, tiene esa oportunidad de decirle, hey, despiértate. You have an opportunity to tell them, hey, wake hey, up. Hey, despiértate. Dios te quiere hablar en esta mañana. God wants to speak to you this morning. No te duermas. Do not fall asleep. ¿Está conmigo en Mateo? Are you with me in the book of Matthew? Mateo capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor. Dice, y cuando vio las multitudes, hablando Jesús, speaking of Jesus, when he saw the crowds, dice que subió al monte. He went up to the mountainside. Y después de sentarse, dice, and after sitting down, dice que sus discípulos se acercaron a él. His disciples gathered around him. Y abriendo su boca, dice, and opening his mouth, les enseñaba. He taught them. Ojo con esto. Dice que les enseñaba. It says that he taught them. Ahora, más adelante el contexto habla de acerca de las bienaventuranzas. And afterwards in the context he talks about being blessed. Que no vamos a entrar al detalle de esas bienaventuranzas. That we're not going to get in necessarily into that. Pero lo que Dios ponía en mi corazón, but what God put in my heart, son las muchas enseñanzas que Dios nos dejó, was the many teachings that Jesus left en us su palabra, through his word, por medio de Jesucristo. Through Jesus Christ. No tan solo las bienaventuranzas que son buenas, not just only the blessed things that are good to, you know, talk about y entenderlas, and understand them, pero realmente, but truly, dentro del ministerio del Señor Jesucristo, estando en la tierra, within the ministry of Jesus Christ being here on earth, Él dejó muchas enseñanzas, he left us many teachings. Es por eso que cuando uno lee la palabra de Dios, that is why when we read the no word of God, no la podemos leer como un libro secular. We can't just read it as a secular book. No podemos llegar y decir, ah, ya leí un capítulo y ya, ah, qué bueno. We can't say, oh, I read a chapter, that's it, everything is good. Qué tremendo.
No. No, you can't sino do que that. La palabra la leemos. The word of God we primeramente read, Dios pidiéndole la sabiduría a Dios. Asking God la first revelación, for wisdom, for revelation, el entendimiento and for understanding, y la aplicación primero and to be able to apply a nuestras vidas. It into our lives. Y después, and then after, hacia las personas. To the other people. No podemos quedarnos solamente con que leí. We can't just say, oh, I read, that's it. Sino que las enseñanzas del Señor Jesucristo van más allá de las parábolas. The teachings of Jesus Christ más are greater tiempos, than just time. Más allá de las historias. It goes even further than just history. ¿Sabe por qué? You know why? Porque fueron escritas hace mucho tiempo because atrás. They were written many years ago. Pero esta misma palabra but that same word has bring life en estos momentos, in these moments en el cual Dios in which God tocar nuestras vidas, wants to touch our lives nosotros cambiemos, so that we can change y saltemos, and go a una nueva dimensión. Into a new dimension. Ayúdeme esta mañana y dígale al que está a la par tuya. Tell the person that's next to you this el Señor morning, quiere llevarte. God wants to take you. Por favor, ayúdeme. Please dígale help me. Que está a la par. Tell the person next el to you. El Señor te quiere llevar. God wants to take you. A una nueva dimensión. To a new dimension. No a un nivel más. Not to just another level. A una dimensión. Into another dimension. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque la iglesia because the church se ha acomodado. Has estoy become hablando de la iglesia comfortable. Local. I'm not speaking about our church estoy here. Hablando de la iglesia en general. I'm speaking about the church nos in general. Hemos acomodado. They have become too comfortable. Nos hemos establecido. We have established y nos ourselves. Hemos tenido una actitud de confortamiento, de confort. And we've had an attitude of just being comfortable. Tranquilos. Being calm. Pero sabe una cosa, but you know something. Hay algo más allá. There is something more. Especialmente teniendo una visión tan grande. Especially having such a big vision. Especialmente sabiendo y reconociendo. Especially it being. Que tenemos a un Dios. That we have a God. Que nos respalda. That backs us up. Que nos ha dado autoridad. That gives us the authority. Que nos ha dado potestad. That has given us power. Que nos ha dado la palabra de Dios. And he has given us the word of para God. Para poder hacer. To be able to do. Para poder transformar. To be able to transform. Ciudades. Cities. Vidas. Lives. Personas. People. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo no sé si usted lo está entendiendo. I don't en know esta if you're mañana. Understanding this this morning. Está conmigo. Are you following me? Hábleme. Está conmigo. Are you with no me? Está enojado conmigo, ¿eh? You're not mad at me, right? No, no he estado mucho tiempo aquí, así es de que. I no haven't been que up here enojado. For too long yet, so don't be mad. Amen. Dele un fuerte aplauso ahí al Señor give him a para strong que round of se applause. Anime. Dice la Biblia, the Bible says dice que Jesús, that Jesus, cuando vio las multitudes, when he saw the multitudes, dice que continuamente lo que hizo fue y subió al monte. What he did instantly is go up to the mountainside. Vea esta panorama, vea esta foto. Jesús Jesus comienza su ministerio. Starts his ministry. Dice la Biblia, the Bible capítulos says, anteriores, in the chapters before, that he is taken into the desert. Usted conoce la historia. You know the stories. Fue tentado por Satanás. He was tempted by the devil. Él respondió por medio de la palabra he del responded Señor. Through the word of God. Salió victorioso. He was victorious. Después de ahí fue llevado a otro lugar. And after that he was taken to another place. Y después de ahí dice la Biblia en el capítulo 5. And after that in the Bible it says in chapter 5. Después de hacer milagros. After doing miracles. Sanidades. Healings. Después de que la gente venía a él. After the people came to him. And his fame was, there were multiple people following him. Después de ahí, dice la Biblia, after that, the Bible says vio a las multitudes, pero en este caso, he saw the crowds, but in this case, dice que él subió al monte. He went up to the mountainside. En otra ocasión, in other en el occasions, número seis o siete, in me chapter parece, 6 or 7, después de que él ve la multitud, after he sees the crowds, dice que tuvo compasión de ellos. He had compassion for them. Y tuvo compasión al grado dice que los vio como ovejas que no tenían pastor. He saw them as sheep that didn't have a pastor. Jesús sabía
Jesus knew with the power that he had, él podía haber cambiándolo todo en un instante. He could have changed everything in an instant. Pero él planeó algo but para he planned nosotros, something for us, aún para los discípulos, even to his disciples, en ese momento, los cuales le seguían. At that moment, those that followed him. Él tenía que crear un plan perfecto. He had to have a perfect plan. Para que lo que él vio, so for what he saw, que fue la that was the crowds. La multitud necesitaba, the crowd needed ser enseñada por to Dios. Be taught by Jesus. Y dice aquí que cuando los vio, and when he saw them, dice que tuvo compasión. It says that he had compassion. ¿Sabe una cosa? Do you know something? Nosotros como hijos de Dios, we as children of God, lo que tenemos que ver en la gente, what we need to see in people Jesús. Is what Jesus saw. Verlos no con menosprecio, not to see them as they are less than us, sino verlos con compasión, but to see them with compassion. Y si tenemos compasión sobre la gente, and if we have compassion for le vamos the people, a hablar. We're going to speak to them. Vamos a enseñar. We're going to teach them. Vamos a hablar acerca de las buenas nuevas de salvación. We're going to speak to them about salvation. Pero lo que Dios tiene que depositar en nuestras vidas, ¿sabe qué es? But what God needs to put in our compasión. Lives, do you know what it is? Compassion. Compasión. Compassion. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, Dios tuvo, Dios usó a alguien y nos vio con compasión y nos habló. God used somebody that saw us with algunos compassion. Algunos de nosotros, tal vez muchos de nosotros veníamos many de una vida maybe come from a place dura, of a life that was mala, hard, that was bad, angustiados. That was of pero anguish. But you know el what? Primero que nos vio con ojos de compasión. Who was the first pues person Dios that saw us with eyes of compassion? Nos vio con ojos de compasión, no porque éramos bien portados. Not because we behaved no porque well. Realmente éramos bien estudiados. Not because we were no very educated. No hacíamos cosas malas. Not because we did bad hermanos, things. Por gracia. It was because of grace. Porque nosotros nacimos en pecado. Because we were born porque by aunque sin. Tal vez usted nos robó, and even though you never usted stole, nunca adulteró, maybe you never adulterated, nunca fumó, maybe you never smoked. Nunca, pero sabe una cosa, hubo algo but there was something en nuestras vidas in our lives que nos hacía pecadores. That would make us sinners. Y el pecado, dice la Biblia, and the sin, the nos Bible separaba says, de Dios. Has separated us from nos God. Destituía, nos alejaba de Dios. It keeps us distant from God. Y tal vez nos sintamos, and even though you and I may not feel it or didn't feel buenos, it is probable. Pero realmente necesitábamos but we needed God. Un Salvador. We needed a Savior. ¿Está conmigo? ¿Hay alguno que necesita un Salvador? Is there anybody that needs a Savior? Usted y yo necesitamos al Salvador, you and al I need a Savior. Nos vio con ojos de gracia. Dele un fuerte aplauso a ese bendito Salvador. Give him a round of applause. Hallelujah. Dice que la enseñanza que yo puedo ver en estos capítulos, the teaching that I can see in these verses, es de que él subió al monte. Is that he went up to the mountainside. Ve a la multitud, pero he dice, sees the crowds. Sabía lo que había hecho, pero viendo a la multitud dice que él sube al monte. Seeing the crowds, he still went up to the mountainside. Sube al monte. Mire qué tremendo lo que Jesús nos quiere enseñar en esta it's mañana. It's tremendous what Jesus wants en to teach us this morning. En algunas otras ocasiones, in some occasions, cuando Jesús estaba en su ministerio, when Jesus being in his que ministry, terminando de predicar, terminando de hacer el milagro de los panes, while he finished terminando preaching, de alimentar a muchas he personas, doing miracles, dice que después de ahí los discípulos se embarcaron, se after fueron, that, the disciples y Jesús got on se the quedó boat, despidiendo a la multitud. And dijo, Jesus bye, would stay back, bye, you know, with the crowds, see later, saying bye to nos them. Nos vemos al rato. See you later. Y uno podría haber dicho es tiempo de descansar, and ¿verdad? Somebody could have said, you know what, it's después time to rest. Después de una gran evangelización a multitudes. After evangelizing, you know, the pero crowds. ¿Sabe lo que Jesús hizo? But you know what Jesus dice did? Que fue al monte. He went up to the mountainside. ¿A qué? A orar. To pray. Oops. Hermano. Brothers, ¿cuál es la enseñanza que Dios nos quiere dejar por medio de su palabra? What is the teaching that Jesus wants to give us through his word? Dice que Jesús utilizó esos tiempos, utilizó el monte para orar. Jesus used that mountainside to go pray.
En estos momentos Jesús dice que subió al monte. ¿Qué es lo que podemos aprender? What is it that we can learn? Cuando nos habla con referencia al monte. When we hear reference to the mountainside. Rápidamente quiero decirle, I want to tell you, que ese monte that mountainside simbólicamente significa ir a la presencia del Señor. Symbolically means to go up to the presence of the Lord. Significa ir a buscar el rostro del Señor. It means to go seek the Lord. Porque en ese monte suceden muchas mountainside cosas. Many things happen. Muchas cosas suceden cuando nosotros vamos al monte de Many Dios, things a la happen when Señor. We go into the presence of the Lord in that mountainside. ¿Qué encontramos ahí? What do we buy Muchas there? Cosas. Many things. Entre unas de ellas, amongst them, el Salmo 68:1 dice, and Psalm 68:1 says, escúchelo por favor, si quiere apuntarlo, apúntelo. If you want to write it down, you can. Pero dice la Biblia, the Bible says, lo voy a leer en español primero. We'll read it in Spanish. Dice, monte de Dios. Mountain of God es el monte de Basán. Is the mountain of Basán. Monte de muchos picos en el monte de Basán. A mountain that has many ends. Dice, ¿por qué miras con envidia, oh montes de Why muchos picos? Al monte que Dios ha deseado para morada suya. Mire qué tremendo, dice, monte que Dios ha deseado para morada suya. Ciertamente el Señor habitará allí por siempre. No sé si lo tienes en inglés. Ahorita lo voy a ver. No, Salmos capítulo número 68:1. All right, it says, rise up, O God, and scatter your enemies. Let those who hate you, 68:1. Rise up, O God, and scatter your enemies. Let those who hate God run for their lives. Blow them away like smoke. No creo que sea. Salmo 68:1 y después de 15:16. Sorry, guys. Okay, the mountains of Bashan are majestic with many peaks stretching high into the sky. Why do you look with envy, O rugged mountains, at Mount Zion, where God has chosen to live, where the Lord himself will live forever? Amen. El Salmo nos da referencia a que la presencia del Señor habita ahí por siempre. That Psalm gives us reference that the presence of God lives there forever. Monte, so when we go up to this mountain, tenemos que reconocer que we need to recognize that the presence ahí. Of God is there. Ahí está la presencia His del presence, Señor. The presence of God is there. Más adelante, it continues to say, en el Salmo 87:1, in Psalms 88, que en los montes santos that in the high mountains, están sus cimientos. En otras palabras, in other words, cuando vamos a la presencia del Señor, when we go to the presence of en God, el monte, the mountain, encontramos los cimientos para establecer we nuestra find vida espiritual. What we need to establish our spiritual lives. Que muchos de los hijos de Dios, many of the children of God, todavía no tienen fundamento. Do not have a foundation. No hay fundamentos. There is no foundation. Y esos fundamentos sirven. And those foundations para cuando are useful. Vienen las dificultades, so that when difficult times come, nuestra casa, nuestro fundamento. Si estamos parados en el fundamento de Dios, if we're standing on God's foundation, cuando vengan las dificultades, when difficulties, nada nos moverá. Nothing is going to move nada us. Nada ni nadie nos moverá. No one or nothing Usted can no move va a ir us. Como las olas del mar. You're not going to be like the waves. De aquí para allá, going back pensando and forth. Esto y pensando lo otro. Thinking about this, Hoy thinking about that. De Dios, mañana no. Today Hoy you want si God, creo, today you mañana don't. No creo, no. Today Cuando I believe, tomorrow you don't. Del Señor, when you go to the presence of God, usted se para en ellos you stand y in that foundation. ¿Cuántos dicen amén en How esa mañana? Say amen, hallelujah. Dele un fuerte aplauso al Señor Give en him esa a mañana. Strong round of applause this morning. También en el monte del Señor. In the mountain of God. En Éxodo 19:20, in Exodus 19, dice la Biblia, the Bible says que el Señor that descendió al monte Sinaí, descended to the Sinai mountain, a la cumbre del monte, y llamó el Señor, dice, a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. And Moses was called, and Moses went up. ¿Sabe una cosa? Dios nos ha llamado, como se lo dije al principio. God has called us the way I told Pero you in the beginning. Muchas veces nosotros, but many aún times, como que estamos, como que no sabemos, Señor, ¿para qué me llamaste? It's like we ask God, God, what are you calling me for? Así? Have you ever felt that way? Señor, God,
¿Para qué me llamaste? Why did you call me? Ya dijimos que Dios nos ha llamado a predicar, a hablar su palabra. Called us to en preach eso no his hay word. Cambio, todos somos parejos. We are all even. Pero sabe una cosa, but you know one thing. Dios nos ha llamado en alguna otra cosa específicamente. God has called us in something other, very specific. ¿Alguna vez se ha sentido así? Have you ever felt that way? Yo a veces me he sentido así. Sometimes I have felt that way. ¿Será que para eso me llamaste? Is it that you have called me for this, Lord? Señor, ¿será que estoy haciendo lo que tú me estás diciendo que yo haga? Am I doing what you are telling me to do? ¿Y sabe para qué sirve ir al monte? And you know what it's good para for to go up to the mountain? Para confirmar el llamado que Dios nos ha dado. To confirm the calling that God si has given us. Si Dios te ha llamado para que tú seas un empresario, if God has called you to be a businessman, then si do Dios it. Te ha llamado para que seas una ama de casa, cumple if God tu has llamado. Called you to be si Dios te ha llamado house, para yo no sé cuál es la área, cumple tu llamado. I don't know what area si God Dios has called you for, para but un if he has ministerio called primario, you, trabaja that is the calling. If he has called you for a specific ministry, that is the naciones, calling. If God has called you to go to the nations, Dios fulfill no your equivoca, calling. Pero cuando vamos al monte del Señor, but when we go to the Dios mountain of the Lord, God calls us llamado, and he confirms the calling. Cuando estudiaba yo el tema, when I was studying this, el Señor me decía, the Lord was telling me, es importante que mis hijos, it is important for my children para qué los llamé, to know why I called them, sepan para qué los llamé, for them to know why I called them, y no andemos como vagabundos, and that we may not just be roaming, y este sí, y mañana no. Today yes, tomorrow no. Hoy sí creo, mañana no. Today I believe, tomorrow I won't. Debemos de tener la convicción, we need to have the conviction para qué Dios nos llamó, for he who called conmigo? Us. Are you with me? Ayúdeme en esta mañana porque lo veo muy serio. Help me this morning because no I see you regañando. Too. I am not scolding you. Que está la par suya. Tell the person that's next to you. ¿Sabes tu llamado? Do you know your calling? ¿Sabes para qué Dios te llamó? Do you know what God called you for? ¿Y qué le respondió? And what did they respond? ¿Sí le respondió o no nada más se rió? Did they respond or did they just smile? Hablando en referencia acerca del monte, de la presencia del Señor, de speaking buscar al rostro del mountain, seeking the Lord. Dice la Biblia en Éxodo 24:15, entonces subió Moisés al monte. So Moses went up to the mountain. Y la nube dice que lo cubrió. And the cloud covered him. Cuando subimos al monte, when we go up to the mountain, tenemos cobertura. We have a covering. Tenemos protección. We have protection. Tenemos respaldo de we have a de backing Dios. From God. No podemos estar viviendo una vida como hijos de Dios. We can't be living a life as children of God. Sin protección. Without covering, sin without saber protection. Que Dios está a la par de nosotros. Without knowing that God is next no podemos to us. Caminar en este mundo. We cannot walk through this en el world. Cual hay diferentes tipos de pensamientos. Where there are different mentalities. Y muchas veces dudar. And many times. De que realmente somos hijos de Dios. Doubt that we are really de que children realmente of God. Estamos haciendo lo que Dios nos mandó that hacer. We are truly doing what God has called cuando us to vamos do. A la presencia del when we Señor, go into the presence of God. Tenemos cobertura. We have covering. Claridad de pensamiento. We have clarity. Tenemos convicción. We have conviction. De que el Señor está con nosotros. That God is with us. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? How many of you are with me this morning? Dele un fuerte aplauso al Señor. Give him a strong round of applause. Y si alguien está durmiendo, por favor, despiértelo. And if somebody's falling asleep, please wake nadie, them up. Nadie, ¿verdad? Nobody, right? Amén. Entonces saltemos un poquito más adelante. So let's jump ahead a little bit. Bueno, antes de continuar, quiero una vez más solo tocar un punto aquí. I just want to touch this point. Leímos y cuando vio las multitudes dice que subió al monte. We read that when he saw monte the multitudes he went up to the del mountainside, Señor. Which is synonymous to the presence of God. Después de sentarse, after sitting down, sus discípulos se acercaron. His disciples a got él. Close to him. ¿Quiénes se acercaron a él? Who got close to him? Sus discípulos. His disciples. No se acercó cualquier persona. It wasn't just any sino person. Sino que se acercaron sus discípulos. It was his disciples that got close to him. Los días martes nosotros, on Tuesdays, como iglesia local, as a local church, tenemos una reunión, we have a meeting, que es llamada, that is called, martes de empoderamiento, or Tuesdays of empowerment. Y en esta reunión, and in this meeting, los únicos que llegan, the only ones that come son los líderes, are the leaders, los discípulos. The disciples. Y sabe una cosa, no es una reunión como la de los domingos. And it's not a meeting like it is on Sundays. Es un privilegio estar ahí. It is a privilege to be here. Muchos tal vez
pueden verlo como una carga o yo no sé, no puedo, no voy a juzgar. Maybe many see it as a challenge or pero quiero decir a burden, esto. But I want to say this. Estas reuniones, these meetings, son especialmente are special para que el apóstol, for the apostle, nos enseñe, to teach us, nos enseña, amado hermano, to teach us, brethren. Se siente aquí, he stands here, y comienza a enseñarnos, and he teaches us su palabra, his word, para que nosotros salgamos, so that we can go, y la pongamos por obra, and put it into works. Jesús dice la Biblia, the Bible says that Jesus se sentó, sat. Los discípulos llegaron. The disciples came. Ahora quiero hacer una pausa aquí. And I want to pause on this. Según usted, examínese. Examine yourselves. ¿En qué nivel usted está? ¿Usted es discípulo? Are you a disciple? ¿Usted es creyente? Are you a believer? ¿Usted es cristiano? Are you a Christian? ¿Religioso? Or religious? ¿O usted no ha aceptado a Cristo todavía? Or have you not accepted the Lord yet? ¿Dónde está? Where are you? ¿En qué nivel está? At what level are you? ¿Sabe por qué hago la pregunta? You know why I ask this question? Porque nosotros como hijos de Dios, because as children of God, necesitamos evolucionar. We need to evolve. Necesitamos crecer. We need to grow. Necesitamos cambiar. We need to change. No podemos quedarnos como niños. We cannot stay like cuando children. Cuando uno acepta a Cristo, when we accept la Christ, Biblia dice, the Bible says, que es una nueva criatura. That we are a new y no podemos living quedarnos thing. Como nuevas and criaturas. And we can't just stay like necesitamos new. Crecer. We need to grow. Así como la naturaleza humana del the same hombre, way that nature grows, primeramente está en el vientre first, de la madre, they're in the mother's womb, nace, they are born, y después de ahí empieza el proceso, and after that the process aún starts, del vientre de la madre, even being in the mother's womb, comienza el proceso, the process de is crecimiento, started, of growing, de cambio, of change, manera de pensar, of actitudes, thinking, of attitudes. Así como es en lo natural, the way that it is in the natural, debe de ser en lo espiritual. It needs to be in the spiritual. No podemos quedarnos como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, en el mismo nivel. Tenemos que evolucionar. We can't stay in the same level. We need to evolve. No podemos quedarnos, si cuando aceptó a Cristo, hermano, hace 30 años. You know, I accepted the Lord 30 years ago and still be the same. Y estamos en el mismo. And we're in the same tenemos level. Que llegar al lugar de ser discípulos. We need to be disciples. Porque un discípulo, because a disciple, se le encarga algo. Is given a responsibility. Se le enseña para darle una enseñanza, unas instrucciones para un punto específico. A disciple is given instructions for something very specific. Mire lo que puse aquí. Look at what I wrote here. Lo que yo pude ver acerca de un discípulo y sus etapas. What I am able to see in a disciple in the different stages. Primero, first, la condición del ser humano. The condition of a human being. Uno nacemos estando. Mire lo que yo puse aquí. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué voy a poner esto? Pero mire. I asked the Lord, why am I going to put this? But I wrote this down. Sorry, hermano, que voy bien rápido. Necesitamos estar. Nacemos estando muertos. We are born being dead. ¿Se entiende eso? Nacemos. We are born estando muertos. Being dead. ¿Usted lo entiende? Do you understand that? Algunos como que se nos cruzan los que, ¿cómo que nazco muerto? What do you mean? I am born dead. La realidad es esa, hermano. The reality is that. El ser humano nace being a humanamente, human being, físicamente, physically, pero espiritualmente estamos muertos. But spiritually we are dead. The Bible says. Que nacimos en pecado. El Salmo dice que nacimos en pecado. Que nuestra madre nos concibió en pecado. Y el pecado, and the sin, automáticamente produce muerte. Automatically produces death. Entonces nacemos estando muertos, so por nuestra naturaleza pecaminosa. We are born, but esa es la creación de Dios. That is the creation of God. Dos. Number two. Pasamos a ser creyentes o creación. We're believers. Creyentes o creación. Or a creation. No todos somos hijos de Dios, not hermano. All of us are children tal vez of God. Por ahí alguno le va a decir, yo soy hijo de Dios. Maybe ¿qué somebody te pasa? Will tell you, I am a child of God. What's wrong with pero you? Pero sabe una cosa, según la Biblia, but according to the word, dice que no todos somos hijos de Dios. Not everybody is a child somos of God. Una creación de Dios. We are a creation así como Dios of God, creó los cielos y la the tierra, way that God created the heavens los mares, and the earth, los animales, the animals todo and, the, lo que and existe, the oceans, everything y aún exists. El ser humano, and even the dice humans, la Biblia que somos creación. Says that we are a creation.
Pero también dice la Biblia que a todos los que le recibieron, but it also says a todos that all los que aceptaron a Cristo, them, parafraseando, received dice Christ, que les dio la potestad de ser hechos hijos. He gave them the power to be children. Si usted ha recibido a Cristo if en su corazón, received Jesus in usted your tiene heart, ese derecho you have that de right ser hecho hijo de Dios. To be called a child of God. A ser un hijo. You are from, you go from being a creation si to eso. Being a child. Y un hijo and a child tiene derechos. Has rights. Un hijo tiene beneficios. A child has un benefits. Hijo, hermano, tiene promesas. A child has promises. La Biblia está llena de promesas. The Bible is full of promises. Oh, hermano, de lo que Dios ha declarado a su vida y a mi vida. I'm speaking about what God has declared over your life and mine. Y sabe una cosa. And do you know something? Necesitamos ser enseñados. We need to be taught. Porque hay muchas promesas because there are many promises que se nos pasan por alto. And they just go right over our heads. Y Dios nos dice, tú puedes hacer esto. And God says you can do Dios this. Dios nos dice, tú tienes potestad de hacer el otro. God says you have Dios power. Dios nos dice, tú eres esto. God says you are this. Y a veces nos levantamos. And sometimes we get up. Y no sabemos ni quién somos. And we don't even know who we are. Nos levantamos tal vez con emociones bajas. We get up decimos, with emotions. Ah, Dios no me quiere and hoy. We're just like, oh, God doesn't love me today. No, hermano. No. Usted se ha recibido, si usted ha nacido de nuevo, if you have been born usted again, tiene la autoridad, tiene derechos, you have promesas, the authority, you have Dios the promises, you have the authority identidad, that God has put in you. Identidad. Y tenemos que avanzar. And we need to advance. Tenemos que seguir creciendo. We need to keep growing. Tenemos que seguir siendo enseñados. We need to keep being taught. Y quiero dar un anuncio aquí. And I want to give this. ¿Sabe una cosa? Do you know something? Necesitamos we need aprender más. To learn more. Y una de las herramientas and one of the tools que Dios ha puesto en ministerio Casa de Padre that God has put here in this ministry, en the Father's house, en la escuela de líderes. It's a school of leaders. La gente va the people go y es capacitada. And they are la gente filled. Viene they y come es enseñada and por they are medio de la palabra del Señor. The word of God. Y esa herramienta es eficaz para el crecimiento de nuestra vida espiritual, para que nosotros avancemos, que ya no seamos creyentes, que ya no seamos niños fluctuantes, llevando, dice, como la ola del mar, yendo para acá y para allá de, con pensamientos vanos, sino para crecer develop and grow as Christians vidas. And it changes our lives. ¿Está conmigo? Are you with me? Ayúdeme en esta mañana y despierta el que está a la par help suya. Me the person dígale. That's next to you and wake up the dígale, person ya, that's next ya pasaste to you la escuela de líderes? And ask them, have you gone through the school of leaders? ¿Y qué le respondió? And what did they respond? ¿Solo se rió? Did they just laugh? Anímelo, dígale, yo ya pasé y te invito a que tú vayas. Tell them, I already passed it and I invite you to go through it. Amen. Amen. Dale un fuerte aplauso ahí al Señor. Give him a strong round of applause this morning. Amen. Más adelante dice lo que yo pude ver en las etapas para llegar a ser un discípulo. Later on, it continues saying that in order to be a disciple, ya vimos que somos creyentes, una creación, y que debemos de avanzar. We see que that evolucionar. We need to advance. We need to be evolved. Después de ahí. Pasamos ya empezamos, ya creemos. We believe. Ahora ya decimos, okay, sí, yo creo. And now pero we say, no podemos yeah, I believe, quedarnos en ser but creyentes. We can't just stay believing. Tenemos que avanzar. We need to advance. Y el próximo paso es and the next step es de aceptar a Cristo is to accept Jesus y como consecuencia and as a consequence comenzar una nueva vida start a new life como recién nacidos as being new born again. Como recién nacidos as a newborn. Pero no podemos quedarnos ahí. But we cannot stay tenemos there. Que avanzar. We need to advance. Porque la próxima etapa es ser un cristiano is being a Christian evangélico that is an evangelist lleno con el poder del Espíritu Santo. Of the Spirit of God. No cualquier cristiano, hermano, como tal vez se menciona por allá. Yo not también just, soy cristiano, dicen not just algunos. Any Christian. Entonces, ¿qué soy? So then what are you? Alguno que a una persona que estaba platicando con él somebody that I was speaking se molestó he porque was yo upset le dije yo soy cristiano because ¿y tú? I said I am a Christian what y about me dijo, you yo también, and he said yo no I am perro. Also se molestó he was upset pero sabe una cosa but you know one thing el ser cristiano being a Christian es dar un ejemplo de lo que somos is giving an example porque estamos imitando of who a we alguien are.
El comportamiento de un cristiano debe ser reflejado por el quien nos están comparando. Our behavior needs to resemble who we are being a reflection of. Entonces, nosotros debemos de avanzar y ahora tenemos que ser cristianos evangélicos llenos del Espíritu Santo para lo próximo es ser un discípulo. So we need to be full of the power of the Holy Spirit so that we can be a disciple. Es un estudiante. And being a disciple is somebody that studies. Un discípulo es el que tiene un maestro. Is somebody that has a teacher. Un discípulo es el que se deja enseñar. A disciple lets himself be taught. Un discípulo es el que pone por obra lo que aprende. A disciple puts into works what he learns. Fruto. He gives fruits. Tenemos que avanzar, hermano. We have to advance. No podemos quedarnos ahí. We cannot stay in the same place. Tenemos que pasar a ser discípulos del Señor. We need to be disciples of God. And while being disciples, entenderemos realmente we will understand para qué Dios nos ha llamado. What God has called us for. Para qué Dios nos ha llamado. What God has called us para for. Qué Dios nos ha llamado. What God has called us for. ¿Está conmigo? Are you with me? Podemos seguir continuando. We can continue. Ahora, ya vimos, quiero darle referencia aquí de algo. I want to give you a reference here. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? How many of you can say amen this morning? Bueno, continuemos. El próximo versículo en el cual Dios me llamó bien tremendamente la atención. The next verse that God really put into my heart. Es en el libro de igual evangelio, según Mateo capítulo 11, versículo 1. Book of Matthew chapter 11. Y aquí viene algo poderoso, hermano, por favor. This is something that's powerful. Todavía tengo tiempo. I still got time. Son las 12:35. Y si usted todavía, o si usted se está durmiendo, o falling asleep, hermano, dígale al que está a la par, tell the person that's next to you, wake up. Tal vez dígale, pellízcame para que no se duerma. Tell him, pinch me so I won't fall asleep. Dice la Biblia en Mateo 11:1. The Bible says, y sucedió que cuando Jesús terminó de dar qué instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de quién? Matthew, de ellos. Matthew chapter 11 verse 1, when Jesus had finished giving these instructions to his 12 disciples, he went out to teach and preach in towns throughout the region. Déjeme encontrar esto aquí, hermano, porque es interesante esto. Dice que una vez más voy a dar lectura. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, and when Jesus had finished giving instruction to his 12 disciples, he went from there to teach and preach ellos in the regions around. Mira, hermano, yo creo poderosamente de parte de Dios, I believe that through God, que Dios se va a encargar, that God is going to be in charge de los de nosotros, of us, tal vez de nuestros familiares, of our families, tal vez de sus amigos, of your friends, tal vez de su ciudad, of our city, tal vez de las personas las cuales usted quiere, of the people that you love. Mire, hermano, si usted primeramente busca el reino de Dios y justicia, dice la palabra del Señor que Él va a ser, dice, buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todo demás, dice, vendrá añadido. The Bible says that if you seek the Lord and his kingdom first, everything else will come. No nomás ese versículo aplica a algo material. That is not just applied to material things. Todo demás vendrá añadido. Everything else will be added on. Y eso aplica a familiares. And this a is applied gente, to our family, primos, amigos, to our friends, to our parents. Dice la Biblia que Jesús llamó a los discípulos. The Bible says that Jesus called the disciples, gave them instructions, y después dice que él fue and then he went a predicar a sus ciudades. To preach into their cities. Él fue a predicar a sus ciudades. He went to preach into the él cities. Sabía que ellos tenían necesidad. He knew that there was pero a Dios need. Le dijo, vayan, después les dio instrucciones, le dice, vayan, después dan instrucciones y yo me encargo de los de ustedes. And then he gave them instructions yo me encargo de sus familias. And he said, I yo will be in charge of your families, hijos, of your children. De las personas I'll las be cuales in charge ustedes aman. Of the people that you love. No podemos estancarnos. We cannot decir, be stuck. Yo me voy a ir a mi país. And saying, yo me voy a ir a este estado. I'm going to go to my country. Acá, I'm going to go to this state. Necesita, because porque ellos necesitan. No, hermano, el Señor Jesucristo sabe que necesita. God knows that the world needs pero of him. Pero Él usará a las personas para que ellos encuentren o ellos
les hablen del evangelio del Señor. But he is going to put people in their place so that they can speak about the gospel. ¿Está conmigo? Are you with me? ¿Está conmigo? Ahora retrocedamos un poquito aquí atrás. Now let's just go back for a little bit. Porque dice la Biblia, because the Bible says que él les dio instrucciones. That he gave them instructions. Él les dio instrucciones. He gave them instructions. Él no te va a enviar como discípulo, he's not going to send you as sin a disciple without giving you an instruction. Él te va a enviar, pero primero te va a decir cómo vas a hacerlo. He's going to send you, but first he's going to tell you how you're going to do it. No te va a mandar solamente por mandarte. He's not just going to send you just to send you. Ya lo vamos a enviar, no. Él primero te prepara. He first gets you ready. Nos instruye. He instructs you. Él primero nos pule. First he, you know, polishes us. Él primero trata con nuestro carácter. Then he deals with él our character. Él primero trata con nuestras emociones. He deals with our él primero, emotions. Él primero hace que nosotros cambiemos, pasemos de dimensiones. He allows us to change él from different dimensions. Él primero habla nuestras vidas. First he speaks into our lives. Porque no nos va a mandar a la batalla. Because he can't send us to battle without the armor. Sin que sepamos a lo que vamos. Without us knowing what we're going él nos to do. Va a enviar. He is going to él send nos va us. Respaldar. He is going to back pero us primero up. Nos tiene que enseñar. But first, he needs to teach us. Ahora, ¿cuántos alumnos how many students aquí en esta mañana? Do we have here this morning? Hermano, yo levanto mis manos. I lift up my hands. Yo necesito más. I need more. Aprender más, hermano. I need to yo, learn more. Yo todavía no lo sé todo. I still don't know anything. Todavía me equivoco. I still todavía la riego. Make mistakes. Todavía hago. Yo necesito más de él. I need more of him. Yo necesito más de él, pero hay algo que necesitamos entender. But there's something that we need to understand. Hay algo que necesitamos entender. We need to understand. Regresemos un capítulo antes. A chapter before. Y entendamos esto, por favor. And let's understand this, please. Capítulo número 10, versículo 1. Chapter 10, verse 1. Aquí viene la instrucción. This is the instruction. Aquí viene lo que Dios nos ha llamado a hacer. This is what y lo God has called us to do and y what lo que we are in Him. And what we can y do el respaldo him, and the backing que tenemos en él, that hermano. We have in Him. Hay un respaldo poderoso. Es por eso que cuando cantaba las alabanzas de guerra espiritual, hermano, yo me quedaba sorprendido. I was surprised. Porque tenemos un Dios poderoso. Because we have a powerful God. Tenemos un Dios amado, hermano, en el cual. We have a God in cuando which. Cuando David dice la Biblia que David se enfrentó. The Bible says that when David confronted the Goliath. David sabía en quién había confiado. David knew who he trusted in. David sabía que ese gigante. David knew that no that era giant nada para él. Was nothing for him. Porque tenía el respaldo de because Dios. He had the backing of porque God. Alguien lo respaldaba. Because there was porque someone sabía that was backing que era him up. Hijo. Because porque he sabía knew que that era he was a child. He knew porque he was a disciple. Él he knew que Dios estaba con él. That God was with him. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos how many times do we get pensando up que Dios se olvidó de nosotros? Thinking that God forgot pensando, about us. Ay, thinking. No. No. Hoy no la voy a hacer. Today I'm not going to make it. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que? Is it possible? Ayúdeme en esta mañana y dígale que está la paz del Señor. And tell the person contigo. Next to you, God si is with you. Si tú eres hijo, Dios if está you're a contigo. Child of God, God is with you. Dice la Biblia. The Bible says. Leamos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesus called his 12 disciples. Pausemos. Hermano, es que, yo no sé, yo cuando leí, hermano, el Señor me pausaba, me paraba. You know, when I was reading this, God would tell me to pause. Y discúlpeme, hermano, que tal vez sea así, pero es que, and I'm sorry that maybe it is this way. Mire cómo es esto. Cuando yo leía, el Señor me pausaba y me decía, reflexiona. When I was reading, he would pause para. Me and tell me to yo reflect. Quiero seguir terminando leyendo. Para. I wasn't able to finish reading. Porque dice la Biblia. Because the Bible says. Que es que entonces llamando a sus 12 discípulos. Jesus llamando, called his 12 disciples. ¿Qué es lo que sucede en el monte? What happens in the mountainside? Dios nos llama. Jesus calls. Y confirma el llamamiento. Okay. Nosotros debemos de entender a qué fuimos llamados. We need to understand what we were called for. ¿A qué fuimos llamados? What we were called for. ¿Por qué fuimos llamados? Why were we called?
Y mire cómo sucede esto. And look at how a veces this happens. Cuando leemos la escritura, sometimes when we read the word, queremos que Dios nos llame de una manera en particular. We want God to call us very specifically. Y algunos pensamos en el llamamiento del apóstol Pablo. And some of us think about the calling of the apostle Paul. El apóstol Pablo tenía su objetivo. He had an objective. Tenía su visión. There was a vision. Tenía sus planes. There was a plan. Y dice la Biblia, parafraseando, que cuando él iba rumbo a Damasco, that when he was going to se Damascus, le apareció el Señor. Jesus appeared to him. Y cuando se le aparece, lo tumba del caballo. And when he appears to him, he just falls y off his horse. Y es donde comienza Dios a establecer en él. And that is when God starts to establish y darle propósito. Changing his life and giving a veces him a purpose. Nosotros queremos que Dios many times we want God use esa misma estrategia con nosotros. To use that same strategy in our lives. Del caballo. To fall us off tal the horse. A propósito nos vamos a un lugar donde renten caballos, on no? purpose we go to places that have a horse. And we say, Lord, call me. Pero sabe una cosa, no va a suceder así. It's not going to happen that way. Dios tal vez está utilizando una situación en su vida. God is using a situation in your life. Y está llamándolo. Where he is calling you. Está llamándonos. Where he is calling you. Pero muchas veces no lo entendemos. But many times we don't muchas understand veces avanzamos it. Y decimos, ah, esto me pasó, qué mal rato. Many times we see something that happens ah, qué mala suerte. Don't understand that it's pero Dios him está utilizando us. Situaciones. But God is using these situations para llamar nuestra atención. To catch our attention. Y que nosotros and for us to understand que Dios nos está haciendo un llamado. That God is calling us. Ahora, ¿cuál es ese llamado? Now, what is that calling? Usted tiene que identificarlo. You have to identify usted that tiene calling. Que identificarlo y decirle, Señor, ¿para qué me has llamado? You ¿me need to identify and say, Lord, why have you called me? Moverme? Have you called me just to call me? Solamente me trajiste de mi país acá, solamente did you bring por me traerme? From my country over here just because? ¿Para qué me trajiste? Why did you bring me? ¿Solo para hacer bulto? Just to be here? Diga no. Say no. Diga no. Say no. Dios nos ha llamado con un propósito. With a purpose. Dios nos ha llamado God para establecer su reino aquí en la tierra. To bring his kingdom here on earth. ¿Está conmigo? Are you with me? Si usted todavía está animado, dele un fuerte aplauso al Señor if en esta tarde. If you are encouraged, give him a strong round of applause. Amén. Amen. Y dice que cuando los llamó, dice Jesús, dice, les dio poder says, sobre los espíritus inmundos. Over oh, evil. Hermano. ¿Sabe una cosa? Do you know something? Todavía no hemos entendido esto. We have not understood this yet. Todavía no hemos entendido lo que Dios nos ha dado. We have not understood what God has given us. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque realmente, because truly, muertos tendrían que levantarse de aquí. Dead people de aquí would have to rise from here. Y aquí la gente tendría que traer personas, hermano, de todo índole. Y tienen que ser resucitadas. We'd have all sorts of people here being personas changed. Personas leprosas. Hermano. Ese es el ministerio this is que the Jesús ministry enseñó a los discípulos that Jesus taught y lo que Dios quiere que su iglesia haga. And he wants his church to do this also. Esa autoridad this authority, dice que Jesús les dio poder it says that Jesus gave them a los power discípulos. To his disciples. Power. ¿Sabe una cosa? Do a you veces, know something? Eso todavía no caía así en mí, todavía no me caía el 20. Pum. ¿Cómo es eso, Señor? Sometimes we're like, you know, how is this, ¿cómo Lord? ¿Cómo es eso? How is this? ¿Cómo es eso? Porque la Biblia dice que Jesús diciendo que él, que nosotros haríamos obras mayores que las de él. Jesus said in the word that we would do things greater than ¿cómo es he. Eso? How is that? Pero eso no comienza solamente así. Usted ya aceptó a Cristo y mañana gloria a Dios. This se doesn't puede just start, you know, you accept no the Lord. Así. And then everything starts happening. No tenemos que evolucionar, no podemos ser solamente creyentes, no podemos we need to evolve. We can't just be believers. No we can't just be Christians. Tenemos we can't just be evangelical. Porque aquí because here, el mandato que Dios le dio a los discípulos, the order that diga God conmigo gave his disciples, say with me disciples. Una vez más, fuertemente diga conmigo discípulos. Say with me disciples. Dios les dio autoridad, poder a los discípulos. Authority. Y esa autoridad Dios nos quiere dar a nosotros. ¿Cuántos and anhelan that authority esa autoridad? God wants to give to us. ¿Cuántos anhelan how many of you que desire usted, que ningún demonio se pare enfrente de usted that y, any demon se, that comes y le in your haga path confrontación? And he confronts you. ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros no evolucionamos y pasamos de ser creyentes a discípulos? Do you know what happens when we go from being believers into disciples? Nos va a pasar como aquellos
hombres hechiceros que quisieron a, que quisieron expulsar demonios. It was like those men that wanted ellos to eran cast creyentes out demons. Solamente. They were believers only. Ellos habían escuchado they a had Jesús, heard Jesus. Pero ellos no habían nacido de nuevo. But they had not been born dice again. La Biblia que cuando fueron, the Bible y vieron says that a when los they discípulos went, que expulsaban demonios, and they saw the disciples casting dice out demons, ellos quisieron hacer lo mismo. They wanted to do the same thing. Dice que ellos quisieron, ah, qué chido, ¿no? They were like, oh, man, ellos, I can do that. Ellos expulsan demonios. The way they cast out yo quiero demons, hacer eso mismo. I want to do that más also. Lana. Más dinero. To make more money. Más pisto. ¿Qué otro? Lana. Money. Dice que ellos quisieron hacer lo mismo. They wanted to do the same. Pero ¿sabe qué? Satanás. But y los demonios know, the devil son and the creyentes. Demons, they are believers. ¿Usted sabía eso? Did you know that? Ellos son creyentes. They believe. Y ellos creen más que algunos de nosotros. And they believe more than porque some of ellos us. Saben que la palabra del Señor es viva y eficaz. Because they know that the word of God oh, is alive. Hermano, por eso es que nosotros tenemos que evolucionar. That's why it is that we need ellos to evolve. Sabían la autoridad que los discípulos tenían. They knew the authority ellos sabían that the disciples que cargaban had. Al maestro el respaldo de Dios en sus vidas. They knew the backing that they had ellos into their sabían, lives. Pero cuando fueron a ellos, but when they y came ellos to them, quisieron expulsar a un and they demonio, tried to cast out demons. Ya puedo imaginarme la escena. I could imagine this. Ya puedo imaginarme el momento. I could imagine that moment. Donde estos hombres where these men lo vieron, they saw him siendo creyentes, being believers, dijeron, ah, yo también. And they said, I can do this. Y fueron a ellos y le dijeron, and they went, parafraseando, ¿verdad? Paraphrasing, le dijo, yo te echo, I order you en out el nombre del que predica Pablo. In the name of the person that Paul preaches about. Miren qué tremendo. That's tremendous. Yo te expulso en el nombre del que predica tal. I cast you out in the name no of the person autoridad. That they preach of. No había convicción. There was no conviction. Es como que si a alguien le preguntan cómo it's te like llamas, ¿quién es tu papá? You, y usted como que titubeé. No hay convicción. There's no conviction. Y sabe una cosa, and dicen you know los demonios que dijeron, a Pablo conocemos. They're like, we know Paul. En otras palabras, conocemos la autoridad que él we tiene. Know the authority a Jesús conocemos, pero we ustedes know quiénes Jesus, son. But you guys, who are you? Y dice que los demonios se fueron contra ellos y and les dio una paliza. Against them and beat y hasta them up. La ropa les quitó. And even their clothes were taken away. Es por eso que nosotros debemos de tener identidad. This is why we need identidad. To have identity. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Who are we in Jesus recordando Christ? Y reconociendo que tenemos al Señor we need to de nuestro recognize lado. That we have God está on conmigo our side. En esta mañana. Dele un fuerte aplauso give him a big al round poder of applause. De Dios. Diga poder de Dios. Say with me, power of God. Poder de Dios. Power of God. ¿Sabe una cosa? Do you know something? Dios nos ha entregado poder. God has given us power. Y tenemos que llegar a ese nivel. And we need to get to that level. Donde aún en medio de la alabanza. Or in the midst of worship. Hermano, potestades salgan de aquí. That there may be bad spirits en medio that leave de la from adoración, here. Hermano. Hermano, haya liberación, haya sanidades, haya, hermano, worship, se levanten hombres y mujeres con un discernimiento espiritual y diga, be, oh, aquí este, aquel otro, en el nombre de Jesús y fuera. Y nada Jesus, de batallar de que while en we're el nombre praising te and worshiping. No, con el tan solo escuchen la voz, el respaldo de Dios en nuestras vidas, huirán. When they hear the backing that we have, that they're just going to flee from us. Realmente necesitamos o anhelamos how ese many tiempo? Of us truly need that? ¿Cuánto realmente desire deseamos that? Que ese tiempo venga a la iglesia? How many of us desire for ¿cuántos that time de nosotros to come? Realmente queremos, queremos cambiar, avanzar, how many of us want to ser advance and change ser, and be different? Pasar de ser un creyente a ser un discípulo. And we don't want to be just a believer, we want to be a disciple. Escuche lo que es esta palabra poder. Listen to what the word power means. Porque dice la Biblia, because the Bible says que les dio, déjeme regreso acá, por favor. Dice que les dio poder sobre espíritus inmundos. He gave them power over bad spirits.
Les dio poder sobre espíritus inmundos. He gave them power over spirits. La palabra, mire lo que significa esta palabra poder. The word power es una palabra griega. Is a Greek word. La palabra autoridad viene del griego que significa ex, no la voy a pronunciar bien porque no soy experto en el idioma griego, ¿verdad? Pero es exousian. That is the name of the word in Greek. Que significa potestad o facultad. Having power. Potestad o facultad. Mire qué tremendo. This is tremendous. Esta palabra griega, this Greek word, significa exousian, que en otras palabras es potestad o facultad, that derecho. Means to have power or strength. Cuando Dios, cuando Jesús le da a los discípulos esa potestad, ese derecho, when en Jesus otras palabras gives his lo que disciples, está diciendo, hay un respaldo entre ustedes. He is telling his disciples there is a todo backing. Lo que aten en el cielo y en la tierra será atado o desatado. Everything that you do will be tied todo lo together. Que ustedes hagan será respaldado por mí, everything será that you hecho. Do will be backed up by me and it will be todo done. Lo que ustedes quieran hacer en mi nombre y como discípulos se hará. Everything that you se do hará. As a disciple will be done. Se hará. It will be done. Mira, hermano, a mí nunca se me olvida. I will never forget. Y quiero ir terminando, no sé cuánto and tiempo I'm me be finished falta. Almost. Aguánteme otros cinco minutos. Solo quiero dejarle este pequeño testimonio. I just want to leave you with nunca this testimony. Nunca se me va a olvidar. I'll never forget. Cuando yo estaba en México. When I was in Mexico. Y me recuerdo que en esa ocasión. Tal vez tenía 18 años. I was about 18 years old. Tuve la primera experiencia con espíritus inmundos. When I had my first experience with todavía no bad era, spirits. Todavía no era yo un ¿qué podríamos decir? Tal vez era yo creyente. I was a believer. Aunque yo vivía en un hogar cristiano. Because I lived in a Christian place. Because my parents were Christian. Realmente yo era un creyente. But I was just a believer. Todavía no había aceptado, es más, sí ya había aceptado a Cristo, pero I had accepted yo God vivía already, como que si no nunca lo hubiera aceptado. But I lived a different life. Porque aunque yo nunca tomé, and even though I never drank, no fumé, I never smoked, no fui pandillero, I wasn't a gangster, no robé, I never stole. Maté. Pero yo tenía una boquita de esas bonitas. But I had a mouth on me. Esas que ay, pelaba, dijeran, una piña con la lengua. I would say very era bad grosero, things. Hermano. Era grosero y a mí no me importaba quién fuera, sea mujer o sea hombre, yo era grosero. It didn't matter if it was a man or a woman, I was ni just very era yo. Speak very badly. Porque cuando la gente se enojaba conmigo, me quería pegar, pues when yo me escondía o corría. People would get mad at me and they'd want to hit me, I'd hide. Pero ese era mi digamos era mi defecto tan grande. But that was the thing that I battled with. Que aún that even though cuando la gente yo la veo, la conozco, le digo yo soy del DF, me dicen, "Ah, tú no eres del DF." When they tell me I am from the porque los del DF son bien albureros. Son bien mal hablados. They don't believe me son that I'm from this eso. Part of Mexico así because of the catalogan. Way that they no talk, allá. And they tell me that I'm not cosa. From there because I don't talk Dios like that anymore. God changed me. Dios tuvo que cambiar mi manera de hablar. God changed the way that I spoke. Porque sabe una cosa. Because you know something. Lo que tú hablas te identifica. What you speak identifies you. Lo que tú hablas es lo que eres. What you speak is what you are. Dios tuvo que cambiar esa área. God had to change y la that cambió area. A golpes. Porque muchas veces se me salían palabras estando ya en la iglesia. And many times being in church, I would say things that I shouldn't say. Dios tuvo que tratar con God had to deal with that area in my life. Pero regresando en ese momento, but coming back at this moment, en una ocasión una persona se le manifestó el demonio en la casa. There was somebody that was possessed y in the home. Yo llegué ahí, and when I went there, ¿a quién le hablamos? Háblenle al hermano, al pastor, I said, a mi mamá, call the pastors. Call my mom and hear my mom come and I tell her do something and she's like you know call so and so and we did something and I grabbed the car and I'm driving and when I'm out in the street something happens God speaks to me. Y me dice, si tú no tienes fe, and tells nada me, if you don't have faith, nothing happens. Yo no sabía que era eso. I didn't know what that was. Yo me regresé. But I went back. Cuando regreso, mi mamá, ¿y dónde está el and hermano? When I come back, my mom is like, where's the brother?
Yo no sé, pero trae una Biblia, and a ver I said, I don't know, aquí. But let me get a Bible and let's y do something. En el nombre de Jesús, yo comencé and I said, in the name ahí, of Jesus, Señor, yo no sé de dónde me salieron las palabras, and I don't know where Señor, these words came from, y la persona está, but this person that was possessed is yelling, y me decía, no me hables más de la palabra, and they would tell me, don't speak to me about the word anymore, it torments me. Hay unos perros, no me hables más. Don't speak to me anymore of this possession. Te ama, abre tu corazón, demon would say, and abre I would say, vida, open up your heart, give your life to Christ. Ella dio oportunidad de aceptar a Cristo en su corazón. The right opportunity that they accepted the Lord. No dice la Biblia, dice ella. That person que veía ángeles que le aplaudían. That there were angels that would applaud her. Ella había aceptado a Cristo. She had accepted Jesus. Dios me había usado. God had used me. No sé cómo. I don't even know how. Pero Dios me usó. But God used me. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? So what am I trying mañana? To tell you this morning? Dios te quiere usar a ti. God wants to use you. Dios te quiere usar a ti. God wants to use Dios you. Dios te ha dado el respaldo. God has given you the backing. De ser un hecho un hijo de Dios. To be a child of God. Ahora lo que tú y yo tenemos que hacer. Now what you and I need to do es seguir creciendo. Is to continue to seguir grow. Cambiando. Continue to change. No quedarnos en el mismo and not lugar. Stay in the same place. Dios te va a respaldar. God is going to back Dios you up. Dios te va a cambiar. God is going to change yo no you. Sé cómo esté tu vida espiritual en estos momentos. I don't know how your spiritual life yo no sé is in si eres creyente. I don't know yo if no you're sé a believer, si eres cristiano. If you're a Christian. Yo no sé si todavía no has aceptado a Cristo maybe you haven't en tu corazón. Accepted Christ yet. Pero hoy Dios te quiere pasar no de nivel sino de dimensión. But God doesn't want to just take you from levels, but He wants to take you into a different dimension. Él quiere que he tú wants sepas to know que Él está contigo. That He is with you. Y quiere cambiar. And He wants to change yo you. Te voy a pedir que te pongas I'm sobre tus pies. I'm going to ask you to stand upon your feet. Y cierres tus ojos. And close your eyes. Hay una presencia del Señor en esta mañana, en esta tarde. There is a presence of God this afternoon. La cual quiere. The which wants to. Que hoy examinemos nuestras vidas. That today we examine our lives. Y que pasemos de otra dimensión, no de otro nivel, de otra dimensión. To another dimension. Analiza tu vida espiritual en esta mañana. Analyze your spiritual life this morning. Todos con sus ojos cerrados. Everybody with their eyes closed. Porque yo quiero hacer un llamado. Because I want to make a calling. Y el primer llamado que si tú nunca has aceptado a Cristo en and tu corazón, never accepted Christ into your este heart, es el tiempo. This is the time. Tal vez tú te apartaste. Maybe you tal vez te aceptaste a Cristo y te has alejado. Maybe you have tal vez tú te has sentido abandonado y no Señor pero hoy yo te quiero retar maybe you have felt abandoned but uno, today I want to challenge you si tú nunca has aceptado a Cristo hoy lo aceptes if you haven't accepted Christ for you y si tú te has alejado que hoy vengas and y le digas al Señor away, perdóname tell God, forgive quiero regresar a casa I want to come back home. Y el Señor te recibirá and the Lord will receive you. Con sus ojos cerrados. With your eyes closed, yo quiero en el nombre de Jesús. I want in the name of Jesus, con el poder de la palabra del with Señor. The power of the word of God, si tú nunca has aceptado a Cristo. If you have never accepted yo the quiero Lord, que hoy tú te encamines aquí enfrente I y le digas Señor. Yo quiero aceptarte. And say, I want to accept. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús. If you have not accepted the Lord, o tú no sabes lo que es eso. Yo te voy a guiar con una oración. I want to guide you with a prayer. Pero en estos momentos, but in this moment, es el momento para que tú le digas, Padre, this is the moment for you to say, yo Father, te acepto en I mi corazón. Accept you into my heart. Yo te acepto en mi corazón. I accept you into my heart. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Con tus ojos cerrados. With your eyes closed.